Entonces, tu emprendimiento entonces es ese, es hacer que otros inicien su emprendimiento. Claro. Sí, porque mi estudio es una consultora. Como una concreción, ¿no? Como una materialidad. Vos te gusta materializar. Sí. La idea de otro ayudarlo. Este pibe veo que tiene esta idea en la sabiola y no la está pudiendo materializar. Sí. Y ahí apareció y decís, pará, así. Sí. Esto es así, conectarte con este, hacemos así, hacemos así. Y el diseño es una herramienta que son consecuencias de esto que le estamos diciendo. Entiendo. Yo le ofrezco, digamos. Digamos, este entendimiento de la situación de la persona, porque no es solamente lo que hay que hacer, es lo que él tiene que hacer en ese contexto y con sus posibilidades, y le brindamos toda una cantidad de herramientas muy vinculadas al diseño y los negocios para acelerarlo. Yo creo que es eso. Nosotros ayudamos a concretarlo, pero somos como aceleradores. Uh-huh. Entiendo perfectamente. Sí, yo decía, como, volviendo a mi etapa de técnico-químico, es el acelerador y el catalizador. Son dos cosas que usan mucho en química. Vos tenés una resina o dos materias, vos tenés, viste, como el poxipol, los pegamentos de dos componentes. Uno es la masa que se va a quedar dura, pero tenés que agregar el otro que lo cataliza, que logra que la cosa se ponga dura, que se concrete. Y se le puede agregar algo más, que es un acelerador. Por eso vos tenés el pegamento 10 minutos y el de 1 minuto. Uno tiene acelerador y el otro no tiene acelerador. Uh-huh. Hacemos eso nosotros. O sea, catalizamos y aceleramos. Si te pidiéramos un consejo para los que hoy te ven como un ideal o alguien a quien imitar, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Que creo que se tienen que concentrar mucho en el sentimiento, en lo que realmente en lo que tira el corazón, ¿no? En la corazonada, en lo que los llama, hacer lo que les gusta y que sienten, más allá de lo que le digan, ¿no? Está bueno capacitarse, escuchar, pero los grandes emprendedores no estaban escuchando, que les decían tenés que enfocarte así o asá, tenés que primero hacer esto, después lo otro. Capacitarse, pero después olvidarse en un momento de todo y sentir, y ir con toda para eso, pero con toda para ahí, y darle siempre a eso, a eso, a eso. Y también les diría que no hagan lo que yo hice, de que está bueno también, si te gusta. Yo me di cuenta que a mí me sale eso, que es un poco lo social, o sea, un poco esto, los startups de negocios, un poco ser consultor de otro tipo de empresas. Yo creo que si sienten eso, yo le daría con toda, una y otra vez, vamos al mismo clavo, dándole, que llegas seguro, ¿no? Llegas seguro, puedes tardar un poquito más, un poquito menos, pero ahí está la felicidad, que todo es para eso.